Good evening, guys. How are you doing? How was your day yesterday? How was your day today? Good evening, Miss. Good evening. What's How your are name? you? Good evening. ¿Cómo estamos, chicos? Bien. Gracias a Dios. Bien. Bien. Ok, chicos, bueno, ojalá que estén súper bien. Ojalá. Ok, Miguel, it's fine. Thank you for letting me know. I hope guys that today, that yesterday, the moms had a very great day. Espero que las mamás hayan tenido un bonito día, que me las hayan consentido y que ustedes, si pues tienen a sus mamis, también las hayan consentido, a sus esposas y demás, ¿verdad? Y a las mamitas que me las hayan consentido y que hayan tenido un súper día, chicos, igual que hayan descansado el día de ayer. So guys, welcome back. ¿Cuál descanso? ¿Cómo, Las cómo? cosas que hacer, ¿cuál descanso? Las cosas que las mamis tienen que hacer, nos toca hacerlas a nosotros. Ay, qué drama. Qué drama. Óiganlo, qué sufrido. You see, guys, yesterday, I still have my mom, right? So I celebrated with her. So I went to Bennigan's to eat something. However, it was not full. O sea, estaba súper vacío. Y vine temprano a mi casa, me regresé temprano, cayó una súper tormenta aquí también. Y miren, chicos, el plan era ese, ¿verdad? Hacer el oficio y todo. No, chicos, todo el mundo se durmió, así que no, o sea, nadie hizo nada, ¿me entienden? Así que les entiendo como esa parte de que hay que hacer lo que las mamis no hacen ese día, no creo. Yo creo que es un día para haraganear, como le decimos vulgarmente hablando, ¿right? Así que al pobre Miguel sí le tocó estar haciendo cosas del Día de las Madres entonces. Me sentía bien ceniciento. Ay, ¿por qué te toca estar de Cenicienta, Definitivamente. ¿y por qué te tocó? ¿Qué te pasó? No, de todo. Bueno, siempre hago casi todo, pero hoy me tocó más todavía. Ah, es a kind of drama, right? Siempre las mujeres hacemos todo, vea, casi siempre. Pero bueno, miren, yo no me quejo, en mi caso es al revés, mi papá hace todo aquí, entonces depende de cada quien, right? So, guys, como les dije, espero que las que son mamis las hayan consentido ayer, que la hayan pasado bonito. Igualmente, les deseo lo mejor a las mamás de aquí. Gracias por la labor que ustedes hacen, como les puse en el grupo, y las admiro bastante. De verdad, yo sé que ser mamá es difícil y es súper pesado, entonces las felicito, right? Bien, chicas, luego de eso les voy a pedir que solo veo dos cámaras. Entonces yo no sé por qué no veo las otras cámaras el día de hoy. Miguel ya me dijo por qué, pero los demás. I'm waiting to see you. Ajá, ya vi ahí caritas que ya conozco. Perfecto. Yo vengo manejando. Ah, ok, Katy, it's fine, it's fine. Don't worry. Bien. Chicos, voy a comenzar ahorita con la clase porque yo creo que les mandaron un mensaje de que para el día de hoy tenían que haber terminado ya todo, ¿verdad? Hasta su examen. No sé si ustedes les mandaron el mensaje o lo vi con el otro grupo. However, Glenda, okay. ¿Qué me dijo, teacher? Ajá. Ok, bien. Bien, chicos. Por esa misma razón y por tranquilidad propia, voy a terminar hoy la plataforma con ustedes, ¿sí? La voy a terminar hoy. Se recuerdan de que ustedes tienen una tarea, bueno, una evaluación pendiente para el día de mañana que es respecto a los verbos, ¿verdad? ¿Yes? What? You remember that Yes, for Miss. Yo tomorrow? creí que era hora. Estaba súper preocupada porque creí que No. era hora y no he repasado como se debe. Era hoy, pero les hice el cambio por lo mismo de que quiero que ahora terminemos la plataforma, ¿sí? Entonces, por eso les hice el cambio. Pero mañana les voy a hacer esa evaluación. So, get ready. Igualmente, bueno, al final de la clase les voy a dar unas indicaciones respecto a mañana. Bien, chicos. So, espero que los demás me enciendan la cámara. Saúl, Riquelme y todo. Oscar, welcome back. Nice to see you. Ezequiel, too. So, espero, chicos, que me prendan la camarita. Ok, por fin. Marlon, ya lo vi aquí. Herbert, perfecto. Okay, guys, so I'm going to quickly go ahead. Okay, it's fine. Ya vi tu mensaje, Ezequiel. Voy a comenzar, chicos, y lo último que estábamos viendo eran las negative contractions, que son las que yo les dije que era wasn't, weren't. ¿Se acuerdan que lo seguimos practicando, verdad? ¿Sí? Yes, Perfect. miss. Perfect. Entonces, chicos, ahorita en realidad
temas de gramática para ustedes ya no hay. O sea, ya un tema gramatical ya no existe. Permítanme que se me trabó la plataforma. Ok. So, tranquila, misa, todos se me trabó. Sí. Luego, ¿se acuerdan que vimos las WH questions, verdad? Que vimos, where did you, what did you. ¿Se acuerdan que vimos las WH questions? Yes. Perfect. So, with this topic, guys, it was, for example, where did you grow up? However, we're going to make a review of this. Vamos a hacer un repaso de esto. Y luego vamos a hacer unos repasitos de vocabulario y con eso va a ser todo, ¿sí? Bien, chicos, tenemos las WH questions. Ustedes el día, aquel día estaban practicándolas conmigo, que eran where, when, whose, who, why, and those things. Entonces, tenemos diferentes maneras de preguntar. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo el word aquel día donde veíamos where did you, what did you, who, how old were you, when you, how was ta ta ta, how were ta 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 ta? ¿Se acuerdan todas esas preguntas? ¿Sí? Yes, yes. Okay, awesome. So, can I have at yes, least three examples of those words of those questions, please? ¿Quién me puede hacer tres ejemplos con este tipo de preguntas? Usando did, was, or where. Y la WH, of course. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Uno de cada uno. Uno de con cada... Con el que se sienta más cómodos. Tranquilos. Quiero ver que me digan ejemplos. A ver de lo que se acuerda. Where did you eat? Very good. Magdalena, another one. Who was your favorite animal? Who was your favorite animal? Podemos agregarle when you were a kid. Cuando eras niño. Por ejemplo, porque estamos hablando del pasado, ¿verdad? Very good. Okay. Ivania, other example. Who was your first teacher? Who was your first teacher? Very good. Riquelme, other example. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Hoy sí, por fin escuchamos a Riquelme. Good. I want to hear you. Where you, bueno, quiero ver, how was favorite color? What was your favorite color? Okay, good. Oscar, example? How was university study you? No. A ver, how was, como era? How was your study university? How were your studies at the university? Porque estudios, okay. Me quieres decir, ¿verdad? Tus estudios universitarios. Yes. Mm-hmm, mm-hmm. Where? Porque estamos usando el plural, ¿sí? Very good. Ahora, okay. Chicos, con el did, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan que yo les dije que did funcionaba como un auxiliar, verdad? Entonces, con did, les recuerdo de que usamos la WH, did, el sujeto y el verbo se va, en este caso, en presente. ¿Ok? Where did you eat yesterday? ¿Y cómo contestamos? I ate yesterday in this place. When did you come to Los Angeles? ¿Cuándo viniste a Los Ángeles? I arrived, yo vine, on, I arrived last week, la semana pasada. ¿Ok? Así es como se forman las de did, que creo que son las únicas que no habíamos visto bien a fondo. Entonces, quiero que vean la estructura y me digan si tienen preguntas. Miss, ¿y cuándo saber que vamos a utilizar el did y cuándo was y where? Very good. Depende del verbo, depende del contexto de la pregunta. ¿Te acuerdas que aquel día cuando me preguntaste eso estuvimos viendo como 20 tipos de respuestas y 20 tipos de maneras de preguntar? Es lo mismo aquí. Por ejemplo, where did you grow up? Acá, ¿por qué utilizamos did? Porque es un auxiliar relativamente. Entonces, mi consejo toda la vida para mis estudiantes va a ser, miren cómo suena, probándolo con lo demás. Por ejemplo, suena mejor decir, where did you grow up?
where you grow up or where was you grow up? ¿Qué suena mejor de las tres? Magdalena, te lo voy a repetir. Where did you grow up? Where you grow up? Where was you grow up? ¿Cuál suena mejor? Where did. Por ejemplo, si yo te pregunto, when was you come to Los Angeles? Suena toda rara. Entonces, este tipo de preguntas, chicos, lo que sucede es que el did nos ayuda como un auxiliar para darle un mejor contexto a la oración, a la pregunta en este caso, por decirlo así. Did no está funcionando como verbo, si te das cuenta, sino que did está funcionando como un auxiliar. Entonces, ¿a dónde fue que creciste? Para que me entendas tal vez ahí el contexto. ¿Cuándo fue que viniste a Los Ángeles? ¿Cuándo fue que te convertiste a estilista? Por ejemplo, ese fue, por decirlo así, es el significado de did. Y was y where, ¿cuál es el significado? Sam. Was o where, ¿qué significa? Hecho, realizado. Was o where. ¿De qué es el pasado was o where, chicos? Era, estaba. Ser, estar. Entonces, yo era, yo estaba o yo parecía. ¿Ok? Entonces, traduciéndolo, por decirlo así, suena mejor que te diga a dónde fue que naciste, que creciste, a que te diga a dónde estabas creciendo o a dónde pareciste haber crecido. O sea, ¿me entendés? Depende del contexto de la oración, así vas a tirar el did o el was. Ok, thank you, miss. Ajá, very good. Permitime que estoy leyendo un mensaje de Noé. Sí, exacto. Vaya, did, chicos, no lo vamos a ver como el verbo hice, ¿ok? Aquí se lee como fue, algo que sucedió, un hecho, como había dicho Miguel. Entonces funciona como un auxiliar, algo que te está introduciendo a la acción pasada de la que estamos hablando. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, o los confundí más? No, se entiende. Quizás sería más una práctica. Exacto. Vamos a hacerlas ahorita. ¿Ok? Vamos a hacerlas. Quiero ver. Ok, leamos primero las oraciones y analicemos los ejemplos si quieren. Miguel, help me reading the first three examples with did. Where did you grow up? I grew up in Texas. Very good. I grew up. Grew up. Very good. Thank you, Miss. Continúo. Yes. Where did you come to Los Angeles? I come to Los Angeles in 1990. Very good. We did you because a hairstylist. Perdón, esa palabra se me cuesta. Hair stylist. Very good. Because I needed the money. Very good. Bien, chicos. Acá estamos viendo, estamos haciendo la pregunta, ¿a dónde fue que tal cosa? Ok, la primera pregunta, ¿a dónde fue que creciste? Where did you grow up? Y lógicamente vamos a contestar en el pasado, ¿verdad? Ya no necesitamos el auxiliar did. I grew up on tal place. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque aquí no estamos utilizando yo fui que nací o yo fui que crecí. Ya no lo necesitamos, ¿verdad? Sino que aquí únicamente vamos a utilizar el verbo en pasado. Yo crecí en tal lado, porque es lo que me están preguntando. When did you come to Los Angeles? ¿Cuándo fue que viniste a Los Ángeles? I came to Los Angeles in 1990. Yo vine a Los Ángeles en 1990. Why did you become a hairstylist? ¿Por qué te convertiste en estilista? Porque necesitaba el dinero. ¿Ok? Ahora ya se entiende si se las traduzco un poquito más, la contestación y la pregunta. ¿Sí? Yes, miss. Perfect. Ahora, Andrea, help me reading the last three of them. With was and where. Ok, miss. Uy, permítame, quiero ver los números.
Mi, solo me ayudas con los números, por favor. Okay. Solo eso, por fin. Okay, 1990 is here. So go ahead. 1990. How old were you in 1990? I was 18. Mm-hmm. What was your major in college? It was drama. How was college? It was great. Thank you. Thank you, Andrea. Okay, guys, so you can see. How old were you in 1990? ¿Qué edad tenías en 1990? ¿Ya vieron el cambio del tipo de pregunta? Con el where, ¿ya vieron cómo cambió? ¿Qué edad tenías en 1990? ¿Por qué utilizamos where? Porque la edad, ¿se acuerdan que nosotros decíamos I am tantos años? ¿Se acuerdan que no utilizábamos el verbo tener tal cual? Es lo mismo en pasado. I was 18. Yo tenía 18 años, ¿verdad? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? Perfect. Sí. What was your major in college? ¿Cuál fue tu carrera en el college? Ya les expliqué qué es el college. It was drama. Era drama o arte teatral, en este caso. Miss, en eso le iba a preguntar, ¿esa uh-huh. palabra significa, o sea, carrera de universidad o algo así? O como, no sí. entiendo. Es que el college, chicos, es como en Estados Unidos, cuando tú salís de lo que para nosotros es bachillerato, o la high school, mejor dicho, permíteme, quiero ver el high school, ajá. Cuando vos salís de la high school, hacen una preparatoria, que es como 1 o 2 años, que para lo que nosotros sería el bachillerato general. Entonces, pero yo me refiero a esa palabra de major, o no sé cómo decirlo. Ah, major, pero... major, ok, sorry. Major. El major es como, ajá, como un grado, el famoso grado que le dicen a la carrera. Okay. Es un pregrado en este caso. Especialización, Miss. No, la especialización es un degree también, o un post grade o un post major. En este caso, el major vendría a ser como, te digo, como okay. la carrera en sí. Okay. Como un, el famoso que le dicen carreras de pregrado, carreras de posgrado. En este caso es el pregrado, la carrera. ¿Como un técnico? Podría considerarse un técnico también, porque es un college. Good. Bien, chicos, entonces, what was your major in college? It was drama. Era drama. How was college? ¿Cómo estuvo o cómo era el college? It was great. Era bueno. ¿Ok? ¿Se entiende ya ahora la diferencia de las preguntas y cómo pueden cambiar y variar? ¿Sí? Chicos. Me preocupa que no me hablen hoy. Yes, ok. Magdalena, María Mercedes, tú. ¿Los demás estamos bien? Yes, miss. Lo que pasa es que todavía tengo tos. Yes. Ok. Andamos enfermos todavía, pero voy a quitar el sonido a esto. Y es que qué lenda está la plataforma hoy, o no sé si es mi internet. O también porque todo el mundo está trabajando ahorita en la plataforma. Ok, bien, chicos. Acá pueden ver la estructura que tienen las dos preguntas. Y vimos las preguntas con did, que es WH plus did plus subject plus verb in present y el complement. Como también existen las preguntas con was o where, que son las que vimos aquel día. Con eso terminaríamos el último tema gramatical que tienen conmigo. Voy a avanzar para cubrir todos los temas y si necesitamos tiempo vamos a hacer la práctica, ¿sí? Yes. Luego, chicos. Tenemos okay. el word power, que son los school. Ok, los school supply, school days. Vamos a hablar de escuela, chicos, aquí. Tenemos ciertas palabras que son de vocabulario para la escuela. Yo no voy a hacer la actividad con ustedes esta, porque esas son las actividades que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Aparte, entonces no les voy a regalar la plataforma. Pero vamos a hacerlo todos juntos, ¿sí? Vamos a hablar de estas palabritas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 to 13 words. So guys, I want you to read all of them and tell me if you don't understand any of them. I want you to read and tell me, teacher, what is the meaning of this one? Teacher, what is this? Okay, léanlas y me dicen. Y si entiende toda, díganme.
Bien. Miss, esa de junior high, sí, no, nunca había escuchado esa palabrita, nunca la había visto. Ok, permíteme un segundo, vamos a ver si el junior high. Playground. Permíteme. Ok, junior high is when you are in the middle of your school, is the famous enseñanza media, que solo existe en algunos países, no es en todos lados. En esta educación es entre la escuela primaria y la secundaria. Esto es algo que existe, ya te digo. Es el séptimo y el octavo grado aproximadamente para nosotros. Séptimo y octavo grado. Entonces el high sería como... ¿Como qué? ¿Como el primero a sexto aquí, más o menos, para tener una idea? Para nosotros, el elementary uh-huh. es la primaria, el primero okay. a sexto. Ese okay. es el elementary school. Luego, en algunos lugares, viene la junior high school, okay, que sería séptimo y octavo. Pero uh-huh. en algunos otros lugares solamente existe la high school, así normal, que es séptimo, octavo, noveno. ¿Vea? Ah, ok. Entonces, ese high sería, eso high sería como la high school. Prácticamente. Exacto. High, sí, high school, okay. correcto. Sí, sí, sí. Okay. Y si es que yo la había escuchado, pero como high school, entonces pensé que era algo diferente. Sí, no, la junior high, ajá, junior uh-huh. high o junior high school. Cualquiera de las dos es igual. Ah, ok, ok, perfecto. Thank you. You're welcome. Miguel, ¿cuál es la que tú me habías preguntado? Playground. Playground es el patio de juegos. Ah, ok. Okay. Donde llevan a los niños del kindergarten y se los llevan ahí a los jueguitos, vea, chivísimo que cuando uno está en secundaria se quiere ir a meter esos juegos. Ahí. Definitivamente. Thank Definitivamente. You. Nosotros nos metíamos a escondidas con mis compañeras. Lunchroom, salón de comer. Lunchroom. Lunch school, lunchroom. Room. Sí. Lunchroom puede ser la cafetería o puede ser una aula especializada para comer. Comer. Los dos. Uh-huh. Área de comida. O cuarto. Área de comida. O la cafetería. Whatever. What else, guys? ¿Qué otras no entienden? Miss Physical Education. Physical Education, educación física, la materia. Thank Esta you. También la van a ver como PE. 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 P.E. PE. Así la pueden ver también y es Physical Education. Abreviada. ¿Qué otra, chicos? ¿Se entienden todas? Son como... Math. Math, matemáticas. Math. Matemáticas. Miguel, dime. Son como las áreas, mis. Perdón. Como las áreas con las que cuenta una comunidad educativa. Exacto. Todo este es vocabulario educativo. Por ejemplo, hay vocabulario de las asignaturas, de la categorización de niveles educativos como zonas de la escuela. Son de los tres tipos de vocabulario que hay. Miss y science es science? Como la materia de ciencias. There you go, you got it. Mm-hmm. Science. Welcome. Miguel, perdón. No, o sea, ahí ya me existe igual como con Andrea. High es como por decirlo pequeño. Antes que la junior. High. ¿La palabra high en sí? Sí. Es que... Ajá, es porque... Que vaya. Uh-huh. No, dígame. Ok. High para ellos es un nivel educativo, o sea, es una categorización educativa. Entonces el high es únicamente una palabra que le sirve para referirse a un nivel educativo en el que estás cursando. High para nosotros sería el nivel, la palabra así tal cual. Entonces, por ejemplo, está high school, que es para nosotros secundaria. Quiero ver cuál es la otra que habíamos visto. Junior high school, que es séptimo, octavo grado. Y así, entonces la palabra tal cual, high, es como definir el nivel educativo. Solo high es como definir un nivel. Exacto, educativo. En este contexto, porque la palabra high tiene bastantes significados. Pero en este contexto eso es. Es que ahí es donde el hámster me está corriendo y me sale así como que ¿qué está pasando? Hi, chicos.
tiene como 8 o 9 significados, la palabra tal cual. Depende del contexto. En el contexto educativo, eso significa. Ya en los demás contextos, vos ya sabes qué significa. Por eso el hámster te está así, como cómo se relaciona una cosa con otra, imagino, ¿verdad? Sí, estoy tratando de hacer alineaciones que no pensarlo en este contexto, no lo pensás en otro contexto, ¿sí? Mi recomendación para que lo agarres mejor. Ok, thank you. Perfect. Chicos, ¿se entiende todo lo que resta del vocabulario? Yeah. Yes, sure, all of you. Miss, yes. Mm-hmm. Perfect. So, guys, if I ask you, raise your hand if you were good at math in high school. Raise your hand if you were good at math in high school. No? ¿Ninguno? No. Okay. ¿Puedes repetir, por favor, Miss? Okay. Raise your hand if you were good at math in high school. Ay, no era buena en matemática. Yo tampoco. ¿Quién era bueno para mate? Riquelme. Okay, Riquelme. Yo era bueno, pero copiando. Ah, yo también era bueno copiando. Miss Colleje, no me quedó college. Colega. College, no. College es lo no. Que le estaba explicando que era lo que para nosotros sería el bachillerato técnico. Ah, ok, perdón, gracias. College. Uh-huh. Ok, Riquelme, you were good at math in high school. Yes. How were your grades? ¿Cómo estaban las notas? Ah, bien, súper bien. 10, always. Fine. No, tampoco. 9 and 8, por ahí. No, yeah. Bajaba de 7, muy importante. Pasaba. Very good. You see, guys, cheating se le dice la copia. Cuando vos haces copia en el colegio se le dice cheating, ¿ok? So, I used to cheat a lot when I was in the school. Y lo que nosotras hacíamos nosotros usábamos jumper. Yo salí de un colegio salesiano. Entonces, ustedes creo que han visto el Santa Inés, la Madre Mazzarello y todos esos lugares. Ok, han visto que ellos usan como un jumper, vea. Yo eso usaba. Entonces, nosotras nos exponíamos la copia adentro del jumper y nos la doblábamos. La otra que usábamos era que agarrábamos los teléfonos y nos los metíamos aquí adentro y el teléfono iba con toda la copia y yo copié de mil y un formas. Pero la más olímpica fue una vez que teníamos un examen de biology. ¿Qué es biology, guys? Biología. Good. Teníamos un examen de biología y teníamos un examen de química. What is química. Good. So I was the worst in chemics, but I was good at biology. So no había estudiado nada para biología porque me había matado estudiando para química. Resulta que cuando me dieron el examen de biología, yo quedé en blanco, literalmente, porque no me acordé de nada. Entonces una compañera me aventó un cuadernito que, se lo juro, era así, era más chiquito que mi lente. Y cuando lo abrías, era el libro completo de biología impreso, así, chicos. O sea, se lo juro, yo no sé ni cómo logré copiar eso, imagínense. Un acordeón. Y si no se ponía nerviosa. No, o sea, sí, vea, pero ni modo, era eso, no pasarla. Que la puedan encontrar. Yo creo que mi modo era el mejor. Mis. ¿Qué usabas? Nosotros teníamos un nerd en el grado. Uh-huh. Los sentábamos en medio de los más bravucones. Uh-huh. Y ya se imagina que él tenía que estar dando los papelitos. Si no, uh-huh. Cuando salíamos... You know. Si no, cuando salíamos le tocaba. Oye, sabemos qué tipo de estudiante fuiste, Herbert. Exacto, ya tienes Miguel, una idea. Miguel, fíjate que vos y Riquelme estuvieran en medio de nuestro grupo. Y si no daban copia, no, hombre. Qué bueno que existen las clases en línea. Verdad. Yo extraño las clases en línea, chicos. You see, guys. Yo era una nerda, de hecho, yo hasta la fecha soy bastante nerda. Yo llevo cum de 9.5 ahorita en la U, esa es mi cum. Entonces soy medio matada, vean. Pero yo era topada para mate, chicos. Yo matemática no te podía. Yo hasta la fecha, a mí viene Riquelme y me dice, mira,
¿cuánto es 64 más 47? Yo no te lo puedo hacer. Yo necesito la calculadora. Así de mal soy yo. Ok, guys. ¿Soy el que les di risa? No, no creo. Sí, se lo juro. Soy mala. ¿Sabe que nosotros manejamos números? No, yo trabajo en Movistar. Uh-huh. Trabajamos números en pizarra. Publicidad. No me va a creer, mis me da vergüenza una compañera que viene y nosotros anotamos la venta. Nosotros anotamos, yo por lo menos estoy en un rango de miles. Uh-huh. Ahora vamos a sumar mil más y así. Pero mi compañera, ella tiene que sumar solo 3 ventas a diario casi, porque son pospagos. Y entonces viene ella y tiene 10 ahí y agarra la calculadora, mis, increíble. 10 más 3, no, le digo, no, no. Yo no la critico porque yo sí soy así. Se lo juro. Herbert, lo que pasa es que tú ya desarrollaste la habilidad y eso es desarrollo de habilidades con la práctica. Pero es que 10 más 3, puchica, yo me quedo, no puede ser. No lo critico porque fácilmente sería. Okay, guys, so basically that is regarding the school vocabulary. I want to know if you have any question regarding these ones. ¿Preguntas del vocabulario de colegio o estamos bien? Por el momento todo comprendido. Hasta recordé cosas. Chivísimo. ¿Los demás? ¿Good? Bien. Todo cool. Bien. Chivo, así me gusta. So, we are going to go with the last one and later I'm going to make an activity with you. Porque yo les debo a ustedes la práctica de los números. Eso se los debo. Entonces ya los vamos a hacer. Chicos, ¿me escuchan? Sí, me trabé. Yes, me trabé. Yes, no me vayan a tomar fotos y hacerme memes si me trabo. Primer aviso. Ya me pasó. El cómo es para el porcentaje de entendimiento. Sí, la verdad que sí, chicos. Miren, yo ahora me dieron notas y yo pensé que me iba a bajar el cum, pero gracias a Dios que no, porque a mí me matan mis papás. Ok, guys. So, le voy a dar un consejo. Se estudia para la vida y se copia para pasar. Literal, ríanse, pero es cierto, ríanse. Very good, guys. So, no la veo usted copiando, mis. No la veo, no, la verdad. En la U es más difícil, porque en la U mis catedráticos, tengo uno que se ponía lentes de sol para no ver, o sea, para que uno no viera quién estaba viendo, so it was hard. But anyways, guys. Okay, I'm going to go ahead and move on to the last activity. Raise your hands if you like Ricky Martin. As a singer. Como cantante, ¿quién le gusta a Ricky Martin de aquí? ¿No? El de los 90 era bueno. En los 90, pues sí, en su mejor época. Cuando cantaba Living la Vida Loca y todo eso. Ah, eso iba a preguntar, si él era el que cantaba eso. Él es verdad, sí. Sí, era la más bien, mis. Very good. Ok, guys. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la lectura. Solo es una lectura sobre Ricky Martin y le voy a hacer 3 preguntas. Suficiente, ¿sí? Okay, so yes. Okay. Raise your hand if you want to read, guys, because I want to know who wants to participate. Me. Okay, ¿quién me dijo a mí? Espérenme, niño, se me trabó Zoom, Dios mío, permítanme. Se me acaba de trabar Zoom horriblemente y ya me preocupo que no me esté. Va, permítanme, chicos, que se me trabó Zoom, se lo voy a reportarle a mis jefes antes de que... Permítanme que si no me va a tocar mandar las clases separadas porque Zoom se me congeló. ¿Sí me escuchan? Sí, mis. Sí, mis. No sé qué tiene esto. Permítanme, chicos. Bueno, me responde el Zoom. Ok, chicos, bien. Ustedes, si ven, por favor, hablan su plataforma y se ponen a leerme de Ricky Martin, por favor. Todo lo que yo solucione esto de Zoom. Porque no sé qué tiene y no quiero que se me vaya a cerrar la plataforma. ¿Cómo puedo hacer para que nunca se me olvide que always always es siempre estuvo frustrado? Son vocabulario que te vas a ir aprendiendo. La verdad, es vocabulario, no hay mayor complicación. Se trabó.